día. ¿Vamos a desayunar? ¿Sí? Y esa sonrisa de todos los días. Hoy es el primer día de grabación del nuevo proyecto. Los Villagra Tango. Agárrate, ¿eh? Y la verdad que estoy ansiosísimo. No sé si existe esa palabra, pero yo la digo igual. Estoy acá con mi hijo. Y la madre está durmiendo, está muerta porque estuvo trabajando toda esta semana en otro proyecto que estamos teniendo. La verdad que los proyectos ahora, en época de pandemia, están bastante duros, pero lo estamos haciendo con muchas ganas. Te voy a mostrar ahora a la madre. Me va a matar si sabe que la estoy grabando, pero no hay de otra, amor. Te tengo que grabar. ¿Vamos a desayunar, enano? ¿Vamos a desayunar? Vamos, vení, dale. Hola, ¿qué tal? Hoy es un video muy especial porque es gracias a mi señora, a mi cuñado, que es el interventor y el de la idea de hacer algo con los Villagra. Tenemos también a... Bueno, ya les voy a mostrar a todos, se los voy a presentar. Gracias a Elena Fernández, que es mi señora y mi socia, digamos, o mi compañera de baile, que lo viene trabajando ya con este tema digital hace mucho tiempo. Hoy nos encontramos acá en el Teatro de la Luz. Pudo encontrar y gestionar este hermoso Teatro de Lisboa, que es una parte histórica de Lisboa, perdón. Y bueno, les voy a mostrar más o menos cómo viene la mano. El día como para hacer Netflix, estar en la camita tomando mate y viendo una linda peli o viendo YouTube, los Villagra.tango o los Villagra Tango. Así que, pero bueno, estamos acá y estamos felices también de poder hacer este proyecto que tanto queríamos hacer. Y bueno, ojalá que lo disfruten. Vamos a ver qué es lo que están haciendo acá. ¿Qué es todo este quilombo acá? ¿Cómo te sentís? Muy feliz. Muy ansiosa. Por volver.
volver al tango, por volver a bailar con mi compañero, con mi marido, por estar por primera vez en un proyecto que es nuevo en mi vida, que es el tango online. Y estoy segura que de la misma forma que yo estoy disfrutando de todo eso, usted también lo va a disfrutar. Así espero. Porque lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor y con todo lo mejor que tenemos en nuestra alma de artista. Vamos allá. Ahí está el lanzador. ¿Cómo va? Vamos a los mejores. Vamos. Estoy con los mejores, entonces es fácil. Bien. Habíamos hablado de la cama, ¿no? De estar en la cama viendo Netflix, tomando un mate con tortas fritas o con algo. Bueno, te voy a mostrar acá. Mira. Pan, esto se llama un pan, una tortilla de banana y huevo que hizo Elena con, no puede faltar el mate, y una tortita ahí del cumpleaños de mi hijo. Bueno, finalmente estamos acá para ensayar, para hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, pero para sacar esto que... Bueno, les decía, estamos acá para empezar y... Gracias a Dios, tengo una pareja de amigos, a ella la conozco hace 20 años ya. Y es un placer que esté acá colaborando con este proyecto. Es una profesional de carajo, él también. Lo voy a presentar a Pato y mi amigaza Sami. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Gracias. Chicos, gracias. La verdad, por haber aceptado colaborar. Las agradecidas somos nosotros. En mi caso es un honor gigante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ellos son Patricio y Samantha García. Patricio Rodríguez. Rodríguez, nunca sé, soy de Patricio, perdón. Es que soy egoísta, ¿viste? Patricio Rodríguez y Samantha García. ¿Ya nos conocemos con Sammy? Ya hace como 20 años. 20 años, sí, porque él tiene 21, hace 20 años. Claro, yo lo conocí a él casi con un año, casi con un año. Así que, y bueno, acá nos encontramos en el Teatro de la Luz. Y bueno, vamos a hacer. Hoy vamos a hacer algo más ya para intermedios. Porque se trata de hacer por lo menos 4 o 5 tomos, que serán como de 5 clases, 6 clases cada una. Así que vamos a ver cómo va. Ojalá que todo corra bien y allá vamos. La clase, pero en realidad es un challenge, es un paso para que vos lo veas y después lo copies o trates de aprender. Si querés más explicación sobre eso, vas a tener que bajar al link que te vamos a dejar abajo en la descripción y ahí puedes seguir con el movimiento, paso o pequeña clase como para que tengas ahí un poquito para aprender también. ¿Cómo lo ves? Igual no, esto no es para principiantes, aclaro, esto ya es más para intermedio avanzado. Pero bueno, si te gusta, puedes empezar al principio. Anda al link en la descripción que te va a llevar a nuestro website y sin más que decirte, continuemos con el video. Segundo día de grabación. Bueno, estamos yendo bien. Se complica a veces las cosas porque cuando pensás que tenés todo, a veces te das cuenta que no tenés nada. Entonces tenés que improvisar sobre la marcha y eso es lo más difícil. Hacer esto parece fácil, pero no lo es. Tenés que idear, tenés que hacer todo un proceso, tenés que hablar con la gente, tenés que hablar con el lugar en el cual vas a grabar. Pero bueno, acá estamos poniéndole ganas y yo creo que era necesario ya, porque ya tanto tiempo juntos, la gente nos pedía mucho
un video, si tienen video de aquí, video de allá, todos lados donde íbamos de gira, sea Japón, China, Corea, Estados Unidos, Canadá, Europa, donde sea, Francia, siempre nos pedían un video. Entonces, qué bien, ¿no? Usar la pandemia para hacer un video. Y acá estamos, haciéndolo. Vamos, León. Vamos. Son cosas que suceden en un ensayo, ¿vieron? Que no es fácil. No es fácil la vida del bailarín, ni del artista, ni de todo aquel que hace arte. Hay que ponerle horas y empeño. Y así todo, a veces falla.